Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Nos reunimos en el nombre del Señor Jesús para luchar en el nombre de Jesús, combatir en el nombre del Señor Jesús por España y por el mundo entero en general, empezando por España, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. En este día estamos reunidos en esta fiesta de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, y en comunión con ella, con San José, con los santos apóstoles, Santiago, San Pedro, San Pablo, San Andrés, todos los santos apóstoles, los santos mártires, San Juan Bautista, los santos, las santas vírgenes, Santa Teresa de Jesús, y todos y todas las santas vírgenes, con los santos niños, San Justo, San Pastor y otros, con los santos matrimonios, con los santos ángeles, especialmente San Gabriel, San Rafael, San Miguel, todos los santos ángeles y arcángeles. Estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús para que Él nos manifieste su poder y nos transforme en bendición. Transforme nuestra oración en bendición para España, en liberación para España, en sanación para España, en su nombre Jesús, para gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, estamos reunidos en tu nombre, Jesús, junto con la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, tu Madre, nuestra Madre, rezando por España. Bendice, Señor Jesús, por la oración de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Bendice a España en este momento por nuestra oración. Sella poderosamente a cada cual de los que están en esta batalla, en este combate, en tu nombre, Jesús. Cubra a cada cual con tu preciosísima sangre, en tu nombre, Jesús. Protege, libera, cura a cada cual y a los suyos, en tu nombre, Señor Jesús. Sella, Señor Jesús, este medio de comunicación con tu preciosísima sangre, en tu nombre, Jesús, para que se transforme en instrumento para liberar, sanar, curar todas las heridas de España, para romper todos los lazos, cadenas y ataduras de España. Todos los lazos, cadenas y ataduras que el enemigo de España, Satanás, que es el enemigo de todos, está dirigiendo en este momento, en el pasado, en el futuro, contra España. ¡Oh, Jesús, 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 Jesús! Transforma este medio de comunicación en liberación, sanación, curación de cada cual, de todos los que están en España.
o de todos los españoles, estén donde estén. Que nuestra oración llegue a cada cual para liberar, sanar, curar en tu nombre, Señor Jesús, y proteger. Oh Jesús, Jesús, tú puedes todo, lo creemos. Eres el Rey del universo y el Rey de España. Jesús, despliega el poder de tu sagrado corazón para defender tu reino en España, Señor Jesús, Señor Jesús, 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 y destruye todos los reinos de Satanás o los poderes de Satanás diabólicos en España y en cada español, esté donde esté, en el mundo entero, en tu nombre, Señor Jesús, para gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Oh Jesús, despliega tu poder de liberación, de sanación, de curación, de protección. En tu nombre, Jesús, por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, para romper todos los lazos, cadenas y ataduras de ateísmo, comunismo, marxismo, de todas las ideologías mortíferas, destruyéndolos, Señor Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres el Rey de la verdad, el Rey del amor verdadero, el Rey de la paz, el Rey del verdadero gozo, el Rey de la justicia, el Rey de todas las cosas del cielo y los que tú haces brotar en la tierra, en tu nombre, Señor Jesús, Rey del universo, Jesús, 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 Jesús. Sella, Señor Jesús, a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, libera, sana, cura a cada cual, en tu nombre, Señor Jesús. Sella, Señor Jesús, a todos nuestros enemigos, visibles e invisibles, destruye su maldad, libera los dominios y demonios, libera a España de sus enemigos, en tu nombre, Señor Jesús, 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 visibles e invisibles, conocidos, desconocidos, lejanos y cercanos, pasados, presentes o futuros, rompe sus armas, destruye sus armas, en tu nombre, Señor Jesús, para gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Tú eres el único Señor, oh Jesús, Jesús, Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo se despliegue para llenar a todas las personas conectadas en este momento, para que se vistan de este poder de oración poderosa, junto con la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, para que sea destruido el reino de maldad, de injusticia y de todas las ideologías mortíferas en España y en el mundo entero, en tu nombre, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo vista a cada cual de ese poder de oración imparable, de esa oración fuego, que quema todos los lazos, cadenas y ataduras, en tu nombre, Señor Jesús, para gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Oh Jesús, 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 Jesús. Ven, Espíritu Santo, fuego del Padre, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Junto con la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, estamos rezando por España. De todos los tiempos, y por su sanación, liberación, curación. Y España, es lo todo de España. Solo Jesús es el Rey del Universo. Estamos proclamando su reinado, el reinado de Jesucristo sobre España. Es nada más, nada menos lo que estamos pidiendo. Y nadie puede decir que Jesús no lo puede hacer si nosotros se lo pidamos con fe. Porque Jesús, que no miente, promete: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. En Lucas 11, 5 a 13, en Mateo 7, 7 a 11, Jesús promete que responderá a los que lo pedirán. Y España eres tú, y que no está viviendo en España, que eres español. Porque tu vida depende de su seguridad, de su bienestar, de su paz, de su justicia. Y no hay otra tierra en que ahora te puedes salvar fuera de España. Es en España que encarnas tu vida cotidiana para salvarte. Y si estás fuera de España siendo español, lo haces también como español. Jesús te salva como español. Y eso es lo que Jesús quiere cumplir en la vida de cada cual. Quiere reinar Jesús. Jesús es el rey. Reinar sobre España y sobre el mundo entero. Sobre ti y sobre el mundo entero. Y la oración tiene fuerza, como Jesús lo promete. En Lucas 18 también, parábola del juez y la viuda. Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando. Pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios, ni me importan a los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche. ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Esta fe en la tierra que reza perseverando. Lucas 18, 1 a 8. Es muy importante tener fe en una oración. Tener fe que nuestra oración tiene poder
para proteger a España contra todo peligro y para destruir en el nombre del Señor Jesús todas las trampas, peligros que están atacando a España en este momento y en el futuro. Y es muy importante luchar, combatir espiritualmente por España en el nombre del Señor Jesús. Y ese ejército es el verdadero, el que dispara las cosas invisibles, el que tenga armas invisibles y todopoderosas, porque Jesús puede todo. Y lo que creen en él, Jesús prometió: los que habrán creído en mí, los que crean en mí, harán cosas aún más, harán cosas que yo hago, y aún más, porque me voy al Padre. En Juan 14, 1 a 6 a 14. Es muy importante tener esa fe, rezando. No, no podemos, no, no estamos perdiendo tiempo. Que esta palabra que estamos leyendo y escuchando siempre esa fe en cada persona ahora conectada, para que nuestra oración realmente destruya en el nombre del Señor Jesús los lazos, cadenas y ataduras que están atacando a España, el reino de Cristo Jesús, el Rey verdadero en España. En tu vida, en tu casa, en los tuyos, estén donde estén. Hay una profecía en Jeremías 3, 15, 15, que Jesús dice, el Espíritu del Señor dice al profeta, o el Señor mismo, por la boca del profeta, os daré pastores según mi corazón. Os daré pastores según mi corazón. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Os iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sion. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Esa promesa se cumplió cuando Jesús vino. Pero los pastores que nos apacientan en el nombre del Señor Jesús, el verdadero pastor, los necesitamos. Claro. Y hay que pedir al Señor de la mies que mande, esos pastores, esos obreros verdaderos en la viña que somos. Y es lo que Jesús también dijo en Mateo. No, en Mateo capítulo 9, eso de esa oración, porque en el Antiguo Testamento las autoridades se llaman también pastores, son ellos que pastorean al pueblo. Hoy en día España necesita pastores que apacienten a las ovejas en el nombre del Señor Jesús. Y toda la humanidad lo necesita. Normalmente, todos nosotros cristianos tendríamos que pedirlo continuamente. Que tengamos pastores, autoridades, pastores, que no apagan la fe, sino que no la promueven, en su conducta, en sus discursos. Es una gran bendición. Y hay que pedirlo. A veces se olvida pedir. No basta pedir por los gobernantes. Pero hay que pedir al dueño de la mies que mande gobernadores, autoridades,
gobernantes que lo hagan en su nombre, que respeten su nombre, que adoren su nombre. Es nuestro derecho, nosotros cristianos, pedirlo. Y a veces no lo hacemos por distracción o por no conocer la grandeza de esas cosas. Jesús dice en Mateo 9, al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Estaban extenuados, abandonados, como ovejas que no tienen pastor. Ovejas que no tienen pastor. Hay que tener fe que Jesús es el Señor de todos los que pueden gobernar. Y los puede cambiar como quiera. Y los puede convertir. Hay que tener esa fe porque Jesús es el Señor. Si nosotros no tenemos esa fe, vano rezamos, en vano rezamos. Por eso que esa palabra siembra esa fe en nosotros. Y Jesús también en Marcos 11, acerca de esa, la fuerza de la oración y de la fe, nos dice que si realmente pedimos algo con fe, lo conseguiremos, pero que lo hagamos sin dudar. ¿Por qué tener miedo de las cosas como las ideologías que no son más fuertes que Jesús? ¿Qué no tener fe en Jesús que puede mover el dedo y cambiar todo lo que necesite cambiar? Nosotros se lo tenemos que pedir. Es muy importante tener esa fe en la oración. Nosotros cristianos. Jesús dice, en el capítulo 11, en verdad os sigo, Jesús contestó, tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. En Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24. Nuestras armas no son del infierno, son del Sagrado Corazón de Jesús. La mansedumbre, la bondad, las armas de la justicia, de la verdad, la palabra del Señor, la palabra de Dios que estamos escuchando, tiene fuerza para vencer, derribar reinos. Si realmente nosotros tenemos esa fe para luchar en el nombre del Señor Jesús. Para poder luchar, entrar de verdad en el combate, hay que llenar de tener fe en Jesús vivo, que puede todo. Si podemos mover montañas con la fe, con la oración, nada nos puede resistir. De las cosas, no sé, espirituales.
como las ideologías, son cosas espirituales, porque no hay una montaña, no hay ninguna montaña que se llama ideología, tal, ninguna en el mundo. Son ideas que pueden ser derrotadas, destruidas con las oraciones. Pero cuando se encarna en un ejército y toma las armas o en maneras de hacer, entonces el combate se hace más difícil. Pero aún así, Jesús puede todo. Queridos hermanos en Cristo Jesús, que tengáis fe en Jesús. La victoria pertenece a Jesús el Señor en España y en el mundo entero. Nada ni nadie nos debe atemorizar, nos debe manipular. Jesús es el Señor. Pero Jesús nos pide que nos convirtamos. Eso siempre yo lo iré diciendo. Y todas las personas en este momento conectadas, ¿cuál es la oración que realmente está llegando al corazón de Jesús? Es la oración de una persona que tiene justamente su corazón conectado al corazón de Jesús. Si queremos ser soldados de Cristo Jesús para derribar reinos en el nombre de Jesús, Jesús quiere llenarnos de su fuerza. Y su fuerza es su Espíritu Santo. Rezar sin dudar, y esa fe. Si decimos que destruimos eso y eso. Y hay personas que no creen que la oración es todopoderoso. Y a veces puede ocurrir algo porque hemos rezado y la gente no cree que es el fruto de la oración. Estoy seguro de que después de esta oración va a pasar algo, claro, porque Jesús es el Señor. Con esta oración hay cosas que va a derribar. Hay cosas que serán derribadas, cosas feas de Satanás en España, en los españolas y españoles, en el mundo entero. Porque Jesús es el Señor. Jesús reina. Invocamos tu nombre, su nombre actúa. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, entremos en plena batalla, en plena lucha, vestidos de esa fe, adornados de esta fe, dentro como fuera, esa fe en Jesús vivo. Si vamos invocando su nombre sobre España, para que pase eso, pasa. Para que no pase eso no va a pasar, porque Jesús es el Señor. Oh Santísima Virgen María, Madre de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, reza por cada cual de los conectados en este momento para que entre de verdad en la oración, para que su oración sea tuya, aceptando la conversión, recibiendo a Jesús, llenándose de Jesús y de su poder, de su fuerza. Para que su fe mueva montañas, montañas de ideologías, montañas de mentiras, montañas de fornicaciones, de lujurias, de nueva era, de todas las cosas de Satanás, de manipulaciones. Oh Santísima Virgen María, haz que cada cual se llene de esa fe, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Santo Espíritu.
Señor Jesús, por la oración de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de San José, de Santiago Apóstol, de San Pedro y San Pablo y todos los santos, de Santa Teresa de Jesús y todos los santos, especialmente españoles, responde a nuestras peticiones y derrama tu Espíritu Santo en los corazones de los conectados en este momento, Señor Jesús, para que se vista de poder, de intercesión, de oración, para que tenga fe en ti, se transforme en ejército tuyo, ejército de tu sagrado corazón, para derribar reinos de maldad, reinos de injusticia, de ateísmo, de comunismo, de marxismo, de toda maldad, de todas las ideologías mentirosas, mortíferas. En tu nombre, Señor Jesús, haz que todos los cristianos se vistan de esos poderes para entrar de verdad en la batalla y derribar el reino de la maldad y de la mentira en España y en el mundo entero. En tu nombre, Señor Jesús, para la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Ven, Espíritu Santo, derrámate y llena los corazones de ese fuego de oración, de ese poder de fe, de esa fe fuego que quema. Llena cada cual de esa fuerza de conversión para que de su boca salga, cuando proclame el nombre de Jesús, poder para destruir los poderes y las cadenas del infierno en España y en el mundo entero, en el nombre del Señor Jesús, por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Haz que cada cual se transforme, Espíritu Santo, en miembro de tu ejército para destruir el reino de Satanás en la tierra, en cualquier sitio, en cualquier sitio de la tierra, en el nombre del Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Virgen María, haz este momento de oración, oh Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, cada voz que está gritando, proclamando el nombre de Jesús, se transforme en tu propia boca, oh Santísima Virgen María, para machacar, destruir el poder de Satanás en España y en otro sitio en el mundo entero, con tu pie, que aplasta la cabeza de la serpiente de Lucifer, de Satanás y de sus demonios, para derrotarlos en el nombre del Señor Jesús, 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 Jesús. Gracias, Santísima Virgen María. Gracias, Santísima Virgen María. Gracias, Santísima Virgen María, Reina de España,
reina del mundo, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora del Carmen. Proclama el nombre de Jesús por nuestros labios, para destruir los lazos, cadenas y ataduras. En el nombre de Jesús, oh Santísima Virgen María. Señor Jesús, 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 Rey de España. Señor Jesús, Señor Jesucristo, muerto y resucitado, Rey de España. Que el amor de tu sagrado corazón se derrame poderosamente sobre todas las casas en España. Que tu mansedumbre y tu bondad, tu humildad, llene todas las casas en España, todas las ciudades, todas las los municipios, todas las comunidades, todos los ríos, todas las montañas, todos los valles, los sitios, lugares, pueblos. Oh Jesús, abre el amor de tu sagrado corazón. Que el agua de que salió de tu costado caiga sobre España y sobre todos los españoles en el mundo entero, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Que esa agua limpie, limpie las heridas de España y los cure en tu nombre, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Que el agua y la sangre que salieron de tu sagrado corazón redimen a España, liberen a España. Oh Jesús, 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 haz que tu misericordia en este momento se derrame sobre todos los campos de España, para que lleven frutos, que tus bendiciones saliendo de tu corazón llenen las industrias de España, las empresas de España, los bancos de España, las universidades de España, los institutos, colegios, centros de educación y todos los hospitales, todas las clínicas, centros de salud, residencias, y parroquias, diócesis, comunidades,
religiosas, monasterios, conventos. Oh Jesús, Jesús, abre las bendiciones de tu sagrado corazón sobre España, porque Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, tú le estás pidiendo, como lo pidió en mi canal. Oh Jesús, bendice a España, para que todos encuentren pan, encuentren techo, en tu nombre, Señor Jesús, encuentren trabajo, en tu nombre, Señor Jesús, desaparezcan enfermedades causadas por Satanás, desaparezcan miserias, desaparezcan hambre y todo lo que el demonio causa en el mundo. Oh Jesús, 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 extiende tus manos sobre España para bendecir, sanando enfermedades. Los que tienen enfermedad de cáncer, que se curen. Los que tienen enfermedad de coronavirus, COVID-19, se curen. En tu nombre, Señor Jesús, porque puedes todo, Jesús. Señor Jesús, 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 que el poder de tu sagrado corazón, tú que nos llamas a imitarte, diciendo, imitadme, soy manso y humilde de corazón. Que toda España te imite, Señor Jesús, 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 convirtiéndote, convirtiéndose a ti, Jesús, destruyendo lujuria, destruyendo odio, destruyendo el no perdonar, destruyendo ocultismo, esoterismo, francmasonería, marxismo, comunismo, ateísmo y todas las injusticias, ideologías de muerte. Oh, oh Jesús, abre el poder de tu sagrado corazón para proteger a España, a todos los españoles, estén donde estén, convirtiéndolos a ti. Tú que eres el verdadero gozo, la verdadera justicia, el camino, la verdad y la vida, oh Jesús. Muestra tu amor a cada persona en España, en tu nombre, Señor Jesús, 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 Jesús. Para la gloria de Dios Padre, salvación de las almas, bendice poderosamente. Para la gloria de Dios Padre, salvación de las almas, con tus manos heridas por amor a cada cual, Señor Jesús. Para que cada cual entienda tu amor, reciba tu amor, se deje amar por ti, Señor Jesús, 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 Jesús. Para que los corazones empedernidos se abran a tu amor, Señor Jesús. Haya conversiones masivas. Vuelvan a la iglesia los que salieron de ella, los que nunca entraron, entren en tu nombre, Señor Jesús. Con el poder de tu sagrado corazón, oh Jesús. Nada te resiste, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Reconcilia. Destruye poderosamente todas las injusticias, todas las ideologías de muerte, con el poder de tu santa cruz, con el poder de tu preciosísima sangre, en tu nombre, Señor Jesús. Para la gloria de Dios Padre, la salvación de las almas. Rompe todos los lazos, cadenas y ataduras de mentira, de manipulación, de ideologías de muerte, de ateísmo, de negación de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de rechazo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Destruye esas cosas con tu preciosísima sangre, con el poder de tu santa cruz, Jesús, Jesús. Y vístanos en este momento, a todos nosotros conectados en este momento, de ese poder para derrotar a Satanás junto con la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Satanás, que estás atacando a España, sembrando divisiones, sembrando paganismo, rechazo del Dios vivo, Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rechazo de la iglesia. Satanás, que estás sembrando en España ateísmo, comunismo, marxismo, manipulaciones, ideologías de muerte,
mentiras con color de ciencia. Y todas las mentiras acerca del sexo, acerca de la vida, acerca de la naturaleza, y todas las cosas creadas por Dios Padre, Satanás. En el nombre del Señor Jesús, te aplastamos con el pie de la Santísima Virgen María. En el nombre del Señor Jesús, rompa tus lazos, cadenas y ataduras con la preciosísima sangre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús, quemamos tus lazos, cadenas y ataduras con las bombas de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Enviamos misiles de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo al infierno para destruir tus planes, proyectos contra España, contra la fe cristiana en España, la fe en Jesús en España. Destruimos esos proyectos en el nombre del Señor Jesús con misiles de Dios Padre, con misiles de Dios Hijo, con misiles de Dios Espíritu Santo. Todos tus proyectos contra la iglesia, contra la fe en España, los destruimos en el nombre del Señor Jesús. Con la espada de San Miguel rompemos tus piernas, Satanás. Tú que estás andando en España, contagiando a las personas con COVID-19, con ideologías de muerte. Cortamos tus pies con la espada de San Miguel. Con todas las espadas de los santos, cortamos todos tus brazos en cada casa, cada instituto, cada universidad, cada parroquia, cada diócesis, cada comunidad, cada sitio, cada pueblo, cada ciudad, cada municipio, cada comunidad, en el nombre del Señor Jesús. Destruimos tus planes de guerra sobre España, en el nombre del Señor Jesús. Jesús, 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 Jesús. Bendice a España, bendice a tus hijos que están rezando por España, protegiéndolos. Oh Jesús, vistiéndoles de poder para derrotar a Satanás en España y en el mundo entero, junto con la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. En tu nombre, Señor Jesús, 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 Jesús. Haz que sea derrotado, Señor Jesús, todos los ataques de Satanás en España, y vístenos de tu poder para derrotarlo en tu nombre, Jesús. Demonios de lujuria, demonios de lujuria en España y en el mundo entero. Demonios de odio en España y en el mundo entero. Demonios de mentiras en España y en el mundo entero. Demonios de ideología de muerte en España y en el mundo entero. Demonios de nueva era, de francmasonería, de hechicería, de ocultismo, de ocultar la verdad, de manipular a la gente. Demonios de cualquier ámbito que sea, en el nombre del Señor Jesús, te echo de cada cuadra, te echo de cada sitio, en el nombre del Señor Jesús, te echo de España y de cada país, en el nombre del Señor Jesús. Te ordené ir al infierno, Padre, poder a Santa Cruz de Jesús que te venció. Y en el nombre del Señor Jesús, te ordené de nunca volver a atacar a nadie, en ningún país, ningún sitio en el mundo. En el nombre del Señor Jesús, vestimos a España del poder del Inmaculado Corazón de María, para que te siga derrotando. Vestimos a cada país del poder del Inmaculado Corazón de María, para que seas derrotado por el poder de la Madre de Jesús. Demonios, cualquier nombre que tengas, oh Jesús, gracias por estar con nosotros, bendiciendo a España y al mundo entero. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Jesús, Jesús. Demonios, Satanás, te arrebatamos en el nombre del Señor Jesús a cada persona que engañabas, que manipulabas. En el nombre del Señor Jesús, te arrebatamos todas las ciudades, todos los pueblos, todos los sitios. En el nombre del Señor Jesús, ponemos todo en el Inmaculado Corazón de María y en el Sagrado Corazón de Jesús, para que no vuelvas a atacar ni a vencer a nadie, demonios, en el nombre del Señor Jesús. Oh Jesús, 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 Jesús. Bendice a cada cual en este momento, sanando su salud, en las personas conectadas, en los suyos,
extiende tu misericordia sanadora en el mundo entero, en cada persona que escuchará este encuentro, que se cure de su enfermedad, se libere de su lujuria, de su maldad, de su egoísmo e individualismo, y derrote todas las ideologías mentirosas y mortíferas en el nombre, en tu nombre, Señor Jesús, Señor Jesús. Oh Jesús, proclamamos tu nombre en España y en el mundo entero. Que cada boca proclame tu nombre en España y en el mundo entero. Jesús, Jesús, como Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, Jesús, Jesús. El Señor Jesús esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre España, sobre vosotros, sobre el mundo entero. Del cielo ha bajado una